Hola mis quimonchitas y quimonchitos, bueno, hoy les traigo un maquillaje en tono amarillo, uno bien fácil con la paletita de Focayure. En la descripción les estaré dejando el link directo de la tienda de Focayure y bueno, sus productos son súper buenos, tienen que checar. Así que voy a estar comenzando utilizando este amarillo oscurito, se podría decir, y colocándolo en todo el párpado y también va a servirme como sombra de transición. Así que vamos a hacer un smokey pero en color amarillo. Así que ahí nomás le ponen y van a estar difuminando. Ah, me estaba olvidando. Antes de eso no se olviden poner su primer para sombras o un corrector para que así la sombra pigmente mucho más. Luego de eso voy a estar tomando este color que es, la verdad, parecía, es una sombra, pero parece que fuese glitter porque sus destellitos son tan lindos, así como si fuera un glitter. Ahí ustedes pueden ver en la imagen cómo se ve. Realmente me encantó esta sombra, se ve súper bonita. Así que solamente voy a estar colocándolo al comienzo de mi ojo, más o menos sin llegar a la mitad, se podría decir. Así que le van poniendo toquecitos, esparciéndolo muy bien. Luego voy a estar haciendo mi delineado y esta vez voy a hacerlo con el delineador de Focayure, que está realmente también me ha encantado porque la punta es fina y es flexible, y aparte de eso que es súper negrito, así que pues con eso es el delineador perfecto para mí. Así que voy a estar delineándomelo poco a poco. Ahí como yo tengo párpado caído, ven que en la parte del comienzo no lo hago grueso, a no ser que me haga la cuenca marcada, pero en este caso no me lo estoy haciendo, así que en la parte del comienzo de mi ojo no lo voy a hacer tan grueso la línea, sino me voy a enfocar más a hacerlo gruesito en la colita. Así que voy a hacer así como estoy yendo y enfocarme más a hacerla más gruesita la colita. Luego voy a estar tomando las pestañas, las Kimo Lashes. Estas pestañas son las naturales, las de seda, que están súper bonitas, son las Seto. Así que ya me las coloqué, como ven, son súper naturales, bueno, para mí lo son. Luego voy a estar utilizando la base de Maybelline, esta que me gusta su acabado porque te deja la piel, que digamos, bien lisita o más o menos lisa, no es igual que las otras bases, la verdad. Y luego voy a estar combinándola con el primer, el No Problem, y con, bueno, difuminándola con mi esponjita de Otsuo. Luego estaré tomando mi corrector de la paleta de Otsuo y voy a estar colocándolo para dar luz en estas zonas. Así que después voy a estar colocando este producto de Otsuo también, que es muy chévere para el contorno. Y luego pues voy a pasar a difuminar con la esponjita de Elf, que diga, con la brocha de Elf. Luego estaré pasando a sellar lo que es mi corrector y mi base. Estaré pasando a tomar esta sombra que es un color como ladrillo clarita. Bueno, eso es lo que se me vino a la mente. Así que voy a estar pasando a difuminarlo en la parte inferior de mi ojo con una brocha pequeña. Luego de eso estaré tomando un delineador claro y lo voy a estar colocando en la línea del agua. Puede ser en un color, pues este de aquí es medio morado, pero puede ser uno blanco también si ustedes lo desean.
y me puse máscara de Otsuo. Ahora voy a estar tomando este glitter, bueno, esto sí es glitter, y lo voy a estar colocando en el lagrimal. Es un color así como atornasolado, se podría decir, muy bonito. Luego voy a estar tomando para iluminar mi rostro la paletita de iluminadores de Focayure. Voy a tomar ese color, realmente esta paleta me encanta, tienen que tenerla, chicas. Y voy a estar colocándome pues encima de los pómulos, en la nariz y también encimita de los labios. Luego también me mandaron estos labiales que vienen así, vienen bastante, son unos mini labiales, están súper bonitos, parecen unas cápsulas y tienen varios colores. Ahí voy a estar utilizando este color rojo. Voy a utilizar otro más oscuro, pero ya, siempre utilizo los mismos, así que vamos a variarlo un poco. Voy a utilizar el rojo. Eso es todo por hoy, así que espero les haya gustado este maquillaje. Si son nuevas, no olviden suscribirse al canal y dejarme también su dedito arriba si les gustó este video. Nos vemos hasta un próximo video, chicas. ¡Chaito!